Bienvenidos a Arte en Casa. Soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá. Estamos ubicados en la calle 53 1524, local 106. Nuestro teléfono es 346-3492. Hoy he traído un collar en ensamble para enseñarles a elaborar. Los materiales son... Bueno, entonces vamos a empezar con el ensamble. Entonces vamos a coger el alfiler de argolla y vamos a pasar las piedritas. Les vamos a cortar a un centímetro de aquí hacia allá aproximadamente. A un centímetro. Para eso le vamos a necesitar la pinza cortafrío, la redonda y la plana. Entonces, cortamos con la cortafrío y con la redonda, nos va a dar la medida de la argolla que vamos a querer. No queremos una argolla ni muy pequeña ni muy grande, entonces sería un término medio acá. Damos la vuelta, echamos hacia atrás y sostenemos. Entonces vamos a hacer como 17 más o menos en esa forma. Acá cortamos, damos la vuelta, echamos hacia atrás y cerramos. Cortamos aproximadamente a un centímetro. Damos la vuelta hacia atrás. A todas las piedritas les vamos a hacer esta. Esto hacia atrás, acá. Pasamos el alfiler, cortamos, le damos la vuelta, echamos hacia atrás un poquito para que no nos quede la argolla como acostadita. Acá. Este es un collar de ensamble, con esto pues, ese ensamble se pueden hacer camándulas, manillas. Esta es una técnica muy práctica, que se puede uno ingeniar muchos collares con esta técnica y muchas manillas. Que lo bonito de la bisutería es que uno va haciendo cosas distintas y va combinando materiales, combina técnicas y siempre va haciendo algo diferente y va quedando siempre lo que hacemos, va quedando muy bonito. Damos la vuelta acá, echamos hacia atrás. Acá vamos a hacer también de estas que vamos a combinarle. Pues vamos a ponerle como un detallito diferente. Vamos a combinarle otras piedritas de otros colores. Aquí voy a combinarlas con rondelas. Mira. Entonces vamos a hacer también rondelas. Haciendo acá, aquí, la cantidad de las bolitas es de acuerdo a la placa que consigan. Hay unas que tienen más perforaciones que otras y también al largo deseado, porque nosotros podemos hacerlas, por ejemplo acá las hicimos, la de centro se hizo de 4 y el dije, porque ya si quieren más corticas, no las que no quieren tan largos, el flequito, entonces lo haría más corticos, entonces utilizaríamos menos cristales. Todo lo hacemos así. Cortamos también, hay alfileres también cortos que no hay necesidad de cortarlos, pero pues yo traje estos así para que ustedes más o menos vean. En un momento determinado tenga un alfiler largo, lo pueda
cortar, indispensable, las tres pinzas, cortafrío, pinza plana y la pinza redonda, que son las básicas para trabajar lo que es el ensamble. Aquí hacemos todas estas. Acá. Al principio el manejo de las pinzas de pronto es un poquito complicado, pero uno va cogiendo destreza con ellas y ya se le facilita. Acá, mira, hacemos esto. Bueno, ahí está. Vamos a ensamblar unas con de estas con el alfiler planito para que sea como la parte de abajo del collar. Nosotros hicimos 2, 7, entonces vamos a hacer como 7 de estas, así separémoslas para que coloquemos todas en la parte de abajo estas planitas. Alfiler planito. Cortamos. Tres. Cuatro. Cuatro, cinco. Serían 6, pero entonces vamos a ver a 5, sí. Hagamos otra, 6. Listo. Bueno. Entonces ahorita vamos a empezar como del centro. Yo limpiamos un poquito acá para que vamos como ir organizándolas. Entonces vamos a comenzar con la borlita. Yo aplano un poquitico acá esta, la cerramos un poquito porque ahorita que le vamos a meter este, nos pase por ahí, perfecto. Entonces vamos a tomar un alfiler, abrimos la argolla, lo pasamos dentro de esta otra argolla, así, en esta forma. Cerramos con la pinza plana. Ahí viene encima un terminal redondo, acá. Y ahí vamos a colocarle una pepita sin abrirle acá, sin hacer una pepita por acá. Cortamos, hacemos la curvita esta, con la pinza echamos hacia atrás y vamos a colocar ahí encima el resto, vamos a colocar 4 piedras. Entonces podemos colocar, sigamos una de estas, acá, cerramos. Vamos a colocar otra, perdón, acá cogí una con argolla plana. Necesitamos es una con que tenga doble argolla. Acá. Acá para poder seguir empatando las piedras. Aquí. Cerramos. Abrimos acá. Colocamos, por ejemplo, una cristal. Una de estas de cristal acá. Y al final le colocamos una de estas. Bueno, pues miramos que todas nos hayan quedado bien cerradas. Después de pronto pues ir mirando pues como control, calidad, que nos quede bien hechas las argollitas y todo. Esta va a ser la del centro. Entonces vamos a hacer la de los lados, vienen día 4. Entonces vamos a coger una plana, empecemos de abajo hacia arriba, puede ser una planita, os digo plana, que no tiene alfiler acá, o sea, no tiene argollita. Seguimos con esta. Dos. Vamos a colocar siempre la tercera acá, un cristal. Y terminamos con una de estas.
matizadita. Mira, acá. ¿Listo? Vamos a hacer otra similar. Que va, cuando hay un centro, siempre tenemos que hacer uniformemente, o sea, a lado y lado. Entonces vamos a coger lo mismo. Esta de acá, abrimos la argollita, colocamos una de estas. Abrimos esta otra, vamos a colocar un cristal, cerramos bien esta, abrimos esta, el cristal y vamos a colocar una piedrita de estas. Miren, lo cerramos y va a ser el otro lado, ¿listo? Bueno, vamos a hacer la otro lado. Ahí el otro lado viene con, vamos a colocarle de estas borlitas. De esta borlita acá, vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla un poquito. Hacemos lo mismo. Colocamos el alfiler acá. Subimos el alfiler, cerramos bien acá. Con la pinza plana vamos a colocar una bolita de estas, perdón, vamos a pasar el terminal como la campanita que nos llegue bien, tapando bien esta, cerremos bien acá esta argolla para que nos entre bien a la campana. Está un poco huesita, no nos permite ahora sí. Listo. Esta cogemos, la colocamos acá y hacemos lo mismo. Cortamos y damos la vuelta. Acá vamos a colocar un cristal. Y en el otro, y acá encima una perlita, una piedrita, son unas piedritas naturales. Acá. Cerramos. Entonces ya hacemos este lado. Acá. Vamos a pasar el alfiler. Aquí. La pinza plana. Acá. Cerramos, vamos a pasar una piedrita de estas, acá. Cortamos, pasamos esta y cortamos, y este penachito que es más largo es el que yo había dejado como para este centro, para acá, para este centro. Entonces, acá, lo cerramos acá, listo, entonces ahora sí, entonces tengo el penachito más largo que lo dejé en el centro, está esta, entonces ahorita sería esta, entonces a esta le voy a colocar una rondela, perdón, acá es una rondelita lo que le vamos a colocar porque quiero como que la rondela nos quede como un diseño ahí en la mitad, acá. La rondela, la forma de colocar las piedras ya es también es criterio de cada una, si no, no quiere colocar sino un solo tono, coloca todas de un solo tono, o no le combina piedras, o una de un color, la otra de otro color. Mira, entonces este va siendo el otro lado. Entonces ahorita vamos a hacer la última, que sería una plana. Cogería el cristal, montaríamos acá, acá y acá arriba si vendría la oscurita, esta acá, esta. Hacemos lo mismo al otro lado, la planita que es esta, un cristal, aquí vamos a montar el cristal acá, esta la abrimos.
y vamos a colocar una de estas. Cerramos acá. Listo. Entonces ya tenemos todo. Ya tenemos todo lo que va en la parte de adelante del collar. Entonces vamos a ensamblarlo. Entonces vamos a comenzar con el centro. Acá tenemos 3 y 3, o sea, vendría acá en la séptima. En esta vamos a pasar la argollita. Acá la argolla y el penachito este. Con la pinza plana yo voy a cerrarlas en esta forma. Acá. Cogemos acá. Nos ayudamos con otra pinza, con las dos planitas, y terminamos de cerrar. Listo. Entonces ya vamos a colocar a ambos lados las otras. Abrimos acá la pinza. Acá. Tomamos esta. Acá. Agarramos otro poquito. Aquí. Acá. Vamos a tomar esta, las pinzas, y las aprisionamos acá, como cerrando esta. Podemos hacerlo en esta forma, así. Listo. Mira que no nos quedó bien cerrada la argolla. Acá. Aquí cerramos bien la argollita, que no se nos abra. Acá, listo. La comaca. Sigamos con esta. Estoy haciendo primero un lado. Igual lo pueden hacer un lado allá y lado acá. Esta. Tomamos esta. Y cerramos la pinza también. Así, esta es otra forma de cerrar muy fácil. Acá. Cogemos otra. Abrimos. Aquí. Y esta la ponemos acá. Cerramos acá. Listo. Entonces hagamos el otro lado. Entonces el otro lado seguimos con esta. Acá. Acá ponemos esta. Aquí. Cerramos. Ahora otra argolla. Vamos a ayudarnos con la pinceta. Acá. Mira. Les recuerdo que en el almacén estamos dictando clases todos los días, de lunes a sábado. Tenemos dos horarios, en la mañana de 9:30 a 12:30 y en la tarde de 12:30 a 5:30. Los esperamos para cualquier asesoría, cualquier de esta técnica también, o cualquier otra técnica que quieran aprender, con mucho gusto. Se puede contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Mira, entonces mira que acá ya está toda la parte de adelante. Entonces ahorita vamos a colocarle como el cordón, de dónde lo vamos a sostener. Entonces vamos a las acá y vamos a colocar, yo lo puedo, acá uno puede, como siempre les digo a ustedes, podemos, acá si no quiero cordón, le coloco una cadena y nos queda muy bonito también con cadena. Bueno, entonces acá vamos, abrimos las argollas. Esta, acá, la argolla, montamos esta argolla grande. A ver si me cayó la argollita. Acá, aquí está la argolla, la pasamos acá y esta la paso por acá. Y cerramos, mira, listo. Entonces ya nos quedan estas dos argollas y vamos a colocar el cuero. El cuero, entonces el cuero es de 1 metro de cada color, yo lo divido por la mitad. Cortamos acá. Entonces
nos abrimos acá, doblamos el este, los vamos a pasar por acá, acá, y para que no sea fácil pasar los balines, pues yo trajo mucho a la cinta de mascarar, es indispensable pues para trabajar esto, por lo que se le facilita a uno más el trabajo. Yo le coloco cintica acá para que me quede más fácil para yo pasar las balines. Mira. Entonces voy a pasar dos balines a cada lado. Bajamos hasta acá. Listo. Y al otro lado hacemos lo mismo. Los dos cordones. Pasamos acá. Le colocamos cintica de mascarar. Acá. Entonces acá le colocamos lo mismo, cintica de mascarar bien apretadito y haciéndole como una especie de una puntica para acá, le pasamos las dos balines. Listo, mire, lo bonito. Entonces acá este collar lo podemos llevar largo, corto, pero entonces podemos cortarlo un poco porque la idea es que no... Pues, para mi gusto lo voy a hacer más corto, entonces le hago, cortamos un poquito acá, no le voy a dejar tan largo, cortamos un trecito y le ponemos otra vez cinta de mascarar. Acá. Y acá yo voy a mirar que me pasen los terminales. Bueno, ahí está, entonces vamos acá a este otro lado, hacemos lo mismo, emparejamos. Cortamos, le colocamos cinta de mascarar, acá, bien, cortamos acá y miramos lo mismo, yo tengo que mirar siempre que antes de yo echar esto, este se pega y antes de yo echarle el pegante tengo que percatarme de que nos pase por ahí, entonces con un pegante instantáneo. Le echamos dos goticas adentro, unas tres goticas. Ya después pasamos y lo pegamos. Listo. Al otro lado hacemos lo mismo. Unas tres goticas. Una, dos, tres goticas de pegaste instantáneo. Con cuidado de no untarnos mucho los dedos. Que se le pega uno. Listo. Ya después de haber esto, entonces ahí ya colocamos el broche. Si quieren, le pueden colocar otra cadenita de extensión, por lo que les cuento que hay personas que les gusta de pronto un poquitín más largo o más corto, pero yo creo que es el largo. Acá es el largo ya cual como el que aquí le guste a cada persona su collar. Entonces le coloca las dos argollas. En un lado la argolla y en el otro lado la argolla sola. Listo. Acá ya queda el collar. Aquí lo apuntamos. Mira lo bonito. Yo trato, vamos a hacer los aretes en un segundo, en un momentico, que el arete es muy sencillo. Hacemos lo mismo. Acá ya tenemos unas pasadas. Entonces vamos a colocar de la parte de abajo, podemos colocar unas negritas, acá la negrita y la rondelita, acá, entonces yo, antes de yo cerrar bien esta, coloco una de estas, acá, y podemos colocarle otras, coloquémosle de a dos, o una rondela acá, mira, así. Como los quieran diseñar, quedan muy bonitos. Acá abrimos y le colocamos el ganchito pescador. Ah, claro que esta es una forma de hacerlo. O acá, hagámosle como está ahí en el diseño, que aquí le colocamos fue una borlita. Vamos a colocarle las borlitas. Cerramos acá para que nos poder entrar el cordón. Perdón, el terminal. Abrimos acá. Abrimos acá, cerramos. Listo, pasamos esta.
y una bolita, sí, una bolita acá de estas. Acá. Cerramos. Cerramos acá. Y acá le podemos pasar esta. Aquí. Nos queda muy bonito, mira acá. Mire lo bonito. Listo, vamos a hacer el otro. Hacemos lo mismo, cerramos acá para que o le quitamos la argolla. Si quieres, se le quita esa argolla. Pasamos por acá. Las ideas, o sea, estos son diseños muy bonitos, muy fáciles de elaborar. Lo pueden elaborar en el material que quieran, pueden trabajar eso, todo lo pueden trabajar en acero, en plata, en oro golfi, o también tenemos material corriente, que es más o menos como el que estamos trabajando acá, que, pero también sale muy bueno, es un material niquelado que sale muy bueno. Mira, metemos acá, cerremos bien esta argolla, porque la idea es que esto nos quede bien, ser bien guardado esto acá dentro de la de esta campanita. Así. Acá. Aquí. Perseguémosla bien. Campanita está. Cerremos la cama. Listo. Está. Moris. No quiere cerrar bien. Acá. Una de estas. Cortamos. La manilla, pueden elaborar la manilla, hacer el jueguito completo que queda muy bonito. Listo, entonces acá colocamos una de estas, pero entonces esta tiene que ser con doble argolla. Busquemos un alfiler que tenga doble argolla, acá, que tenga argollita para no tener que elaborarla. Bueno, acá abrimos, colocamos en este. Cerramos y cogemos, abrimos nuevamente el argolla y colocamos el ganchito pescador. Perdón, yo cierro acá. El ganchito pescador. O topito, gancho, hay muchos tipos de broches para aretes. Mira lo bonito que quedó. Yo se las enseño bien, cómo quedó de bonito el collar. En otro tono y quedó muy, muy elegante. Mira. Acá lo colocamos acá para que lo detallen. Mira, ya está. Espero que les haya gustado, hayan entendido. Como les digo, cualquier duda, cualquier explicación que quieran, en el almacén las estamos esperando. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.